Buenas noches, Lari, Juanca, bienvenidos a la pista. Bueno, evidentemente que esta pareja necesita ir a la... a hacer el repechaje. Porque ahora estabas más atento, ¿no? Estabas más seguro, ¿eh? Anoche cosa que te pasó una cosa rara. Eso es lo que quiero decir, nada más. Mejoró. Gracias. Y hoy traje, sí, un look diferente. Y esto es para el señor profesor Calerini. Un look diferente, perdón, ¿de qué? Ayer no estaba tan rubia, no se notaba, pero hoy sí. Hoy está más rubia, perfecto. Sí. Pensé que lo miraste a Juanca y dijiste, ¿alguien trajo algo diferente o no? No, nada, está todo igual. Todo igual, perfecto. Bueno, está bien. Con el humor cambiado por ahí. Sí, porque está, es claro, estás con humor diferente, te noté. No, dije, dejemos. Hay una palabra en guaraní que quería decir, pero no puedo decir. ¿Por qué, pio? No, relax total. Eso no es nada. No, relax, bien. Estoy lleno. Es el popular, estás hecho pelote. ¿Cómo estás? Dicen los perros. ¿Todo bien? Te dice. Bien. Bueno, pero... Todo bien. Bueno, pero, perdón, dijiste que te querías ir del programa. Estabas un poco cansado y te querías ir. Un poco cansado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sentía que de repente estaba decepcionando a Larisa. Porque ella baila bien y yo no soy bailarín. Yo soy un periodista metido en esto, ¿verdad? Entonces de repente no le estoy acompañando. Entonces, si de repente ella se merece un bailarín que le pueda acompañar como ella de repente quiere, ¿verdad? Pasaba por ahí nada más. Voy a hablar. Lo que pasa es que yo cuando lo elegí a él, justamente lo elegí por lo que él es, por su carisma, una persona sumamente respetuosa, me llevo sumamente bien con él, no me importa que no baile. Me siento muy tranquila, muy segura y la verdad que le agradezco muchísimo porque a pesar de que todo el día ensayamos y mi carácter es así, ¡no, ahora Juanca! Para mí es el mejor en todo lo que hace. Ya está, solucionado. Solución